RadioTV.mx presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Click con Kate. Yo soy Kate Díaz y los acompañaré como todos los lunes una hora antes de que llegue la ansiada medianoche. Hoy tengo que agradecer particularmente a Hugo, mi amigo Hugo, que me dejó un maquillaje increíble. Estamos viendo ahí, así búsquenlo en Instagram. En Instagram está como Hugo Quinones Makeup. Me dejó preciosa, la verdad es que hizo un milagrito porque hoy sí amanecí. Qué bueno. Mentira, muchas gracias, Hugo. Ay, te mando un gran beso. Nosotros transmitimos para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el corazón de la Condesa. En el corazón de la colonia Condesa. Y como todos los lunes, vengo súper bien acompañada del team más increíble de la televisión por internet. ¡El Team Click! ¡Wow! ¡Somos nosotros! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, yo soy Gustavo Yata! Ahí están mis redes para que me sigan. A mí me pueden encontrar como Luciana en Instagram, en Twitter, en todos lados, como Luciana WCH. Ahí me ven. Y a mí como John bajo Rafa Díaz con WF en Twitter y Rafa Díaz Oficial en Instagram y en Facebook. Ahí también están apareciendo. Bueno, nada más Twitter, pero está apareciendo. Ahí está. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Felices. Bien feliz, guapos. Hoy tenemos un programa. Sí. Ah, no, sí, y yo maquillado, mira. Tú eres la que se ve mejor. Todos estamos maquillados y mocos. Y pues estamos en una temporada de gripas, ¿no? Gripa. Sí. Ya sé. De influenza, en la cabina, ¿no? A Legna le dio por fin influenza al final. A mí no. Me dio ébola, güey. No, mira. La superé, desgraciadamente. Hoy tenemos un programa muy, muy padre. Un programa musical que a todas ustedes, chicas, les va a encantar. Ay. Tenemos una banda mexicana de mucho talento y aparte muy guapos. Sí. Todos. ¿A quién tenemos hoy en la cabina, Lucía? ¡A Jetla! ¡Venga! ¡Claro, Yata! ¡Chingón! Es que yo lo demuestro con mis expresiones corporales. Yo le hago así, así. Aquí hay muchas preguntas que le vamos a hacer a los chicos de Jetla, que lo vamos a tener aquí presentes en la cabina. ¿Qué tal si vamos a ver un video de Jetla? A ver. Y regresando, aparecerán aquí en la cabina naranja del Click. A ver, enséñame la producción, enséñamela. Show me. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Y regresamos a la cabina del Click y tenemos aquí en la cabina naranja a Jessica. ¡Bienvenida! Que se viene el moco. La verdad es que... Eso, no dejen nada ahí. Cochino. No, hagan la prueba. Lo pueden pegar debajo de la mesa. Ya. Hay chicles frescos aquí abajo también. Ya agarré uno, ya palpé un par. Y sí, estamos hablando de mocos. Sí. Hay chicles pegados debajo de la mesa. Bienvenidos a la cabina del Click. ¿Cómo están? Bien, gracias. Tiene una energía muy divertida, me cae. Es que somos unos chicos super padres, así. Sí, ¡súper sí, emocionados! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se nota! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a presentarnos, por favor. Yo soy Santiago. Preséntate. Yo soy Omar. Yo soy Jan. ¡Ay! ¡Qué horror! Yo soy Emilio. Yo soy Emilio. Y juntos somos Jetla. Muy bien. Nada cliché eso. No. A ver, ¿hace cuánto están tocando juntos? ¿Hace cuántos siglos? Ya, Jan y yo hace 10 años empezamos con esto.
Órale. Y yo como 8. Tú como 8 y él como 7. ¿Pero por qué como 8? Okay. Oye, yo te estaba preguntando que por qué jotean tanto. No, es normal entre grupos. No, somos totalmente homofóbicos. Completamente. Pero aquí. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Allá afuera? ¿Qué dice allá afuera? ¿Qué pasó allá afuera? ¿Qué pasó allá afuera? Estaban besando. Yo no vi nada. Ay, sí, es lo que dice. Yo no vi nada. Es que cerró los ojos mientras lo besaban. Ah, sí. Porque es muy romántico. De los que no hay. Mira, mientras cierro los ojos, que ya toda la vida. De los que ya no hay. Le voy a intentar hacer otra pregunta. ¿De dónde son? De aquí, del DF. ¿Son de todo el DF? Sí. Yo sé que no parecemos. No, la verdad, o sea, yo sé que nos vemos como californianos, pero como sí, rusos, ¿no? Bueno, un poco. Sí, claro. Nórdicos. Y te voltea a ver y te hace bueno. Bueno. <¡Ay, Dios! risa> Bueno. ¡Óyeme! Es que tú te ves como japonés, ¿de qué tú? Y es por eso. Sí, como por eso. Sumo, como lucha. Entrevista, aquí es como la fiesta. Ya sacan el pomo, ¿no? Estaría buenísimo. Ya es de viernes, es de viernes. No bebe. Oigan. ¿Quién es el más buleado del grupo? Santiago. Jan. ¿Buleado o buleado? Pónganse, organícense. ¿Quién? ¿Buleado? Al que buleamos es al gordo. ¿Sí? Pero también bueno, esta comparación de nosotros entre es muy todos. Buena. No es gordo, pero como se dedica a ser una silfide, mi rey. Tiene que ser. Ah, no, claro que no. Y el más buleador es Santiago. Me decía, tiene por A ver, bien. ¿Quién tiene la cara de que es el que más se arde? A ver, el que más se arde. Él. ¡Ay! ¡Se le cae mi fechar! Y yo me quedé sorda. Perdón. Yo estoy aquí atrás y me pasó lo mismo. Ya se me echó para atrás. Pónete para que quede un poquito más sorda. A veces me saca. Distorsionó un poquito y nadie entendió lo que dijiste. No, pero. A ver, yo estoy sorprendida con Santiago, por ejemplo, si lo ves en la portada del CD. Parece un bebé. Parece un niño. No, es un abuelo. Y si lo ves aquí, no es un señor. Soy el papá del jovencito ese. El papá de los muchachos. Un caballero muy apuesto. Así con muy apuesto. A ver, los looks de cada uno, ¿lo manejan ustedes mismos? No. O alguien le dice, ¿me toco con la chamarra? No. No, tampoco. Una atrás de nosotros hay un gran amigo. La tomaron en 2010 cuando se unieron, ¿verdad? Más o menos. De hecho, yo no estaba todavía en la banda, la agarraron de otra banda que yo tenía hace como 15 años. ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo iba en la secundaria? Oigan, la foto del anuario. Hicimos en verano del año pasado. Pero te voy a decir una cosa, cuando los veas en vivo, hay un equipo de maquillaje, como de caracterización, muy pero fuerte. Tenemos un equipo de prostéticos que nos deja como que de los dejan chidos. Oigan, pero ustedes ya me la Yo intenté hacer preguntas que conste. Ella intentó. Que conste documento. A ver, tenemos el tema de la noche. Y por ejemplo, el tema con ustedes va a ser el peor oso que les ha pasado. Nacer, Omar. Se barden. No al aire, por favor. El peor oso. El peor oso. De esas veces que te tiras un puncito y dices, no. Y ves a todos corriendo. No, se ve, yo lo agarro. ¿Tú? ¿Qué crees que estás solo y de repente tú? Pero de los burrón que te avientas y luego dices, no huele, huele. No. Y que dices, ay Dios. Oye, compadre, ¿los pedos pesan? ¡No! ¿Les ha, te ha pasado un celular? ¡Claro que sí! Ahí a todos nos ha pasado, nada más que nadie lo acepta. ¿Te lo avientas con sorpresa? ¡Claro que sí! No. Yo tengo un culo bien educado. ¿Sabe dónde? Ni una diarrea fuerte te ha dado, hijo. Ni un buen pedo metido. ¿Quién es el más pedorrón aquí? Ya. Pero más en las telecitas se ve poca. Sí, oye, pero les pasa que siempre cuando hacen bullying, siempre hay uno que se los fuma. Siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, siempre que te tiran un pedo y hay uno que siempre le toca estar ahí. ¡Ay, no manches, Shrek! ¡Oye! ¡Tenía la boca abierta! Pero tienen tanta confianza y se quieren tanto que hasta ya reconocen. Hasta se echan pedos en la cara, ¿no? ¡Eso! ¡No! ¡De qué! ¡Ya reconocen! ¡Ese olor es de él! ¿Qué? ¡Ese olor es de él! ¡Se echan pedos en la cara! No. De que reconocen sus olores. Se reconocen sus partes, sus olores, todo. Sus partes, ya lo pesan. Muy bien. Y más porque Omar y yo vivimos juntos. Y nos bañamos juntos, entonces. Ah, qué es para ahorrar agua, ¿eh? Es como entra la producción. Sí, agua, súper ecológico. Con toda esta creatividad, con toda esta energía, también con la producción.
Es como un banner, así que... Todos componen, ¿verdad? Sí, componemos los cuatro juntos. ¿Y en qué se inspiran? Componemos las motos, a veces metemos manos. Tienen un taller, sí, todo. Imposible. Gracias a la producción de aquí atrás. Que nos... Para que vean que hay presupuesto en este programa. Claro. Atrás. Pero más si se va. Claro. Sí, así vamos a poner los patrocinadores. Como el, es como el banner. Un close-up ahí. Eso, mira. Oh. Pero muévelo más. ¡Oh! ¡Wow! La luz. ¡Qué tecnología! Oh, sí. La foto de la nave. ¿Esto dónde lo pueden conseguir? Está agotado. Está agotado. Ya no venden. Ya. Sí, no, solo no venden. Se acabó el tiraje. Sí, ¿no? Salió un tiraje de 1,000,000 de copias y se agotó. Lastimosamente se acabó. Doble platino. Doble platino. Lastimosamente se quemaron. En bodega. Hubo un incendio en bodega. Está en iTunes. El físico en iTunes. Vamos, Emilio. Sí, tú puedes. Puede. Venga, venga. Sí, vamos, Emilio. Mixup, sí, en Samsung, en Spotify, bueno, eso no lo compras, pero lo puedes escuchar en Spotify, está en iTunes, y plataformas digitales, ¿no? ¿Cuáles más? No sé, Google Play y esas cosas no existen, seguramente. En general, en casi todo. Creo que bueno, mi rol en Google Play. Creo, güey. A ver. Más fácil, nada más métanse a donde escuchan música y ponen Jetlag Vida Team. Y ya. Bueno, para que nos entiendan, ayer, no sé cuándo tuvimos una entrevista, ayer o uno de estos días. Ayer. Y sí se dejaron hacer. Una fan llevó el CD y ayer, fue la primera vez que lo veíamos todos. No, después del incendio. Gracias a la mamá, porque ya se cayó. Es que ella trabajaba en un mix y lo alcanzó a salvar. Ah. No sale. Oye, me gustó ese plan arriba. Aquí en el micro. Aquí en el micro, ¿para qué? Me gustó. Oye, muy bien, ¿no los van a firmar? Claro. Sí, por favor. Pero la firma, ¿o se lo van a llevar? Es cara la firma. Firma es cara. En realidad lo que se corre es la firma, no el disco. Sí, oye, ¿y ayer que le hicieron la entrevista se dejaron entrevistar o no? Es que nunca se dejan entrevistar, ¿verdad? Eso no somos nadie. Ahí es una buena vacación. La gente no se entera. Ya vieron a los bufones estos. Acaba la entrevista y al final dicen, bueno, ¿y quién es? ¿Quién vino? De algo tenemos que vivir. De la música no va a ser. De la comedia. Hagan estando. Los chavos son muy cagados. Que igual sale algo. Hagan el tanto todos los cuatro juntos. Está chingón. Pues, a ver, ¿y cómo son sus fans con ustedes? Son preciosos. Y de haber más gustado. Y si nos ponemos de este lado. Lo tienen allá por el regalado. O sea, el conductor que más. Yo aquí estoy, no hay pedo. Te voy a poner en un buen lugar. No, no me toques. Pero aquí hay como un punto ciego, ¿no? A ver, sí. Ahí está. Pero puedo verle el culo a las viejas, aunque sea. ¿Pero cuáles? Estamos sentados. Hay dos corazones. Aquí abajo corazón, cabina. Aquí abajo corazón. ¡No! ¡Close up, helado! Ahí la volada. Ahí va otra vez. La Kiss Cam. Kiss Cam. Kiss Cam. ¡Empuja! ¡Beso! ¡Cabrón! ¡La quisca! ¡Hágase con los deditos! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué padre! ¡Qué grupo! ¡Me los como! ¡Beso! ¡No! ¡Aquí no, papá! Y se pone borroso. Se empañó y todo la pantalla. Ese sí estuvo tin. Ese sí fue beso y así. Desde atrás, muy bien. No puedo parar. Son un desmadre, no podemos entrevistarlos. Somos gente profesional. Bueno, chavos, ¿y qué sigue? ¿Alguna presentación? Yo quisiera hacer ese. Es imposible. No, yo quiero saber cómo son las fans, porque ustedes la verdad están muy galanes, están muy guapos. Pues mira, hay ¿se han enamorado de un fan? Sí, gordita, flaquita. ¿Se han enamorado de una fan o de un fan? De todas. Híjole, aquí hay una experiencia muy padre. A ver, eso es lo que queríamos. Jan tuvo unas cosas ahí. ¿Una fair? ¿Cómo se llamaba? Conocido como el Cayun. John Henha. Esto fue antes de que yo estuviera en la banda. John Henha. En los primeros años de la banda, antes de que yo estuviera ahí. Y ya no te ha tocado. Aquí en medio de la persona. O sea, Gus,
sea, ya. Es que ya no le digas gordo, así, güey, no, pobre. O sea, le estás diciendo es el que. ¿Qué pasa, güey? No, pues, oye, por todos lados. Ahí está, ¿sí? Oye, no te lo creo. Oye, pues platícanos de esa historia de amor. Cosa con John. Estaba hablando en chino, dale un segundo. Este es estúpido. No, ya la razón. A ver, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia? La historia, Jan. ¿Cómo fue eso? Ay, hace una ratito cosa, me dijeron, pregunten no cosas. Te cohiba, no te cohibas, no te cohibas. Ahí te va, ¿cómo estuvo? Una cosa sí, llevó a la otra. Una cosa que no es real. Que no, sí, vale. Se empiezan a hacer ojos así de... Así, en serio, amor. Sí, amor. Oye, ¿no? Lo que no es de tu año, no te hace daño, ¿va? Claro. Bueno, nos va... Deleitar. Deleitar con esta historia. Ay, una real. Estábamos... Una no es cierto. Real, es okay. No es cierto, no es cierto. Okay. Estábamos okay. Tocando en un establecimiento de aquí en la Condesa. Establecimiento, okay. La calle Campeche. Ok. Juca Condesa. Ok. Por allá, por el 2015. Ah, no, ya tiene un chingo. El 2005. No, se tiene un chingo. El chiste es que el caballero se desapareció. Junto con John Genja. Junto con el caballero. Junto con Takataka. Con el hombre cuestión. Corte B, Omar... Quiere ir al baño y córtese. ¡Oh! Omar encuentra a Kayunken con Jan. O sea, cuando abrí el baño, John Kenga se le quitó porque estaba haciendo una cosa que. Oye, estaba ayudando a amarrarse la chamarra. Van a decepcionar a las fans. ¿Están le estaba acomodando el zipper porque se le había zapado. Sí, es cierto, no, obviamente no es cierto. Obviamente no es cierto. Yo me imagino que ya lo. ¡Obviamente! ¡Eso es mentira! ¡Calumnia! Oiga, ¿estabas bebido? No, entonces sí. Entonces claro que pasó. Oye, claro, y aún tienes contacto con John Han. Con John Han. Se ven ¿cuál? Dos, tres veces al día. Desde ese contacto no le gustó y dijo, no, pues mejor sí voy a intentar con las niñas. Ah. Las niñas es lo mío. Fíjense es que los asiáticos la tienen pequeña, ¿no, güey? Sí, no, se la encontré. ¡Ah! Ese ya sabía, güey. Yo también una vez lo probé, no te preocupes, güey. No pasa nada, aquí no hay ningún. Yo les iba a preguntar qué serían, si no serían músicos, pero yo creo que serían estandoperos. Sí. Comediantes, o sea, no sabemos hacer nada. O serían payasitos. Muy... Yo creo que ese güey será la imagen de Gerber, güey. Ese güey será la imagen de Gerber, sí, pero sin la puta barba. La foto de ahí. Como ahí. De hecho, esa foto es de Gerber. Era un casting para Gerber. Y ahí, compren pues, el disco que no existe para que niño. Puedan. Este güey sería el doble de Zac Efron de Tepoztlán. ¿Por qué Jetlag? ¡De Petongo! Del de Petongo. Emilio, ¿por qué Jetlag? Oye, que por favor, no saben. No dinos por qué se llama Jetlag. ¿Qué historia contamos? La no oficial. ¿La no oficial? Sí. Okay. La no oficial es que. ¿Cuál es la oficial? Jancito le había puesto antes un nombre bastante. Maricón. Por Maricón. Se llamaba. ¿Cómo era? Lipstick. Ah. Entonces, ahora ya me conocí la historia del coreano, así como que tiene sentido, como decía Marra. Todo va cuadrando. Empieza a cuajar, empieza a cuajar. Ahora sí. Bueno, entonces nos llamábamos Lipstick. Y cuando ya entré yo y empezamos a tocar y dijimos, no, ¿sabes qué? Se volvió masculino el grupo. Sí, obviamente. Nah, tampoco así que tú digas qué masculino. Ay, que no eran las No, la verdad es que fue gracias a nuestro manager. Empezamos con un manager muy bueno, Federico Ponce León. Ay, oh, ay, hasta se sentió el ay, o sea, como pueblo yo, que se rescataron el incendio. Es el único que queda ya. Del incendio. Y él nos dijo que nos teníamos que cambiar el nombre porque. Claro, porque estábamos. Se veían fotos. Sí, no tenía nada que ver con. Tenía una connotación medio. Connotación medio negativa. No negativa, pero sí, que no iba con nosotros. Entonces ya pusimos a buscar. Hola, nosotros somos Lips. De hecho, iba. Mucho. Oigan, chicos, nuevas presentaciones. Ahí nos están diciendo que. Próximas. Vamos a estar en el Team Fest. El 30 de abril. Con mi novio. ¡Yeah! Oye, saludos, Aldo. No, es mi novio. Yo sé que tú lo viste primero. ¿Quién es el novio? Está allá, a ver. Allá está. ¡Héctorín! ¿Para qué hablas si se pueden romper la madre? Y me meto yo porque también a mí me gusta. ¿Cuándo es eso? El 30 de abril. Con Coxy Center, ¿no? Con este... Con Mario Bautista, Austin Mahon. Austin Mahon. Luego empezamos una gira en secundarias técnicas a partir de mediados de abril, creo. Se van a llevar chaleco antibalas, ¿verdad? La gira de Estados Unidos. Generalmente sí. Arrancamos la gira internacional también, la gira de la Dios. De la Dios, van a ver como la Jinx, se va a repetir. Nuestra primera gira se llama la gira de la Dios. No, la primera es la gira de los 10 años. La gira de los 10 años y luego la gira de la Dios. Se pega con el reencuentro. ¿No llevan 6? No, pero está curioso que digan los de los 10 años porque ellos se ven bien chavitos. Que empezaron. ¿Qué quieres decir? Nos partieron como 6 años juntos, ¿no? ¿Qué pasa que te chavitos. Nosotros 4 salimos en 7 juntos. 7 años juntos con esta alineación. O sea, el pedo aquí lo vamos a llevar siempre al máximo. Bot, vestirada. ¿Qué instrumento? Caraza. Yo la guitarra. ¿Guitarra?
Ah, según, ¿eh? De lo que se dice tocar, ¿verdad? Dicen. Sí. Dicen que yo conduzco, entonces pues, sí. Lo que se diría tocar, no, pero yo batería. Vale. Vocifero. Y Emilio el Tololoche. Soy... El bajo. Yo soy el bajista y cantamos los cuatro. Segunda. Que también dicen, ¿no? Se vocifera. Lo que se llama playback. Exactamente. Pero llevado a esta época. Tenemos que ser congruentes. La mejor presentación que han tenido, ¿cuál ha sido? ¿Tu favorita cuál? Foro Sol. Con One Direction. No, pero con One Direction. Foro Sol con One Direction, sí. No creo que haya sido uno de la mejor. Después de esas presentaciones tuve como una semana de depresión. Yo me tuve que ir a aventar. Pues porque ya sacaba la mano y ya nadie me gritaba. Nadie te reconocía en la calle. Dices que sí, pero yo estuve ahí. Sí nos recibieron muy cabrón. Sí. O sea, todo el mundo estaba ahí. O sea, de hecho, creo que nos gritaron más a nosotros que a One Direction. Obvio. Porque pensaron que era One Direction. Oye, eso pensaron sí se era One Direction. Estuvo más fuerte que la de lipstick, ¿eh? Sí. Oye, pero ¿por qué lipstick? O sea, yo soy como el Harry Styles latino, ¿sí sabes? Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, es como Zayn Malik, por ahí va. Empezó siendo glam, ¿no? Ustedes. Sí. Oye, ¿así son siempre de desmadrosos? No, a veces también. No, a veces somos peores. ¿Asustan? O sea, que no saquen el pomo, porque entonces No, yo ya los vi. Hace unos añitos, ¿te acuerdas? Hace unos añitos aquí en la cabina se acostumbraba. Sí. Y ahorita pues ya gomitas. Bueno, solidario, hay que ser solidario. Claro. Sí, por favor. Por eso ya hay que llegar si no borracho. Toma una, no toma nadie. O llegan ya. Es la respuesta, y te llevas, te traes tú. Hay que llegar borracho. Tu pachita. Aunque por ahí. Oye, no es la mona, la pachita. No, la pones acá. Oye, aunque por ahí. La palomita, ¿no? Sí, la pachita. La palomita. No, es que la hace la pachita. No, la pachita es la palomita. Con la tarjeta aquí, la pachita, ¿no? ¿Traen su trago, chavos? ¿Traen popote para trago? Y aquí como la cámara mira hasta acá. Contrólense. Por eso, claramente por eso el disco es Vida Teen. Es la Vida Teen. Sí, ok. La traen al Flor de Piedra. No, la verdad es que son muy divertidos. Muy bien. Muy bien, qué lástima que por ahí me dijeron que solamente puede estar un ratito, porque tienen otra entrevista próximamente, ¿o van a hacer algo? Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Y no queremos estar aquí. Somos gente ocupada y de categoría. No, a ver, la influencia musical es de ustedes. ¿Qué te gusta escuchar a ti, por ejemplo, en tu playlist? Híjole, ¿sabes? Desde Katy Perry. Desde Katy Perry. Pasando pues como rock. No, hombre, Kinder. Katy Perry. Kinder. Kinder. Tinder. Grindr. Ah, sí, al final los tenemos que encontrar. Ah, los pueden encontrar. Por supuesto que los pueden encontrar. Y en Grindr también. En Grindr también hemos estado. Omar tuvo un momento donde sí decidió bajar Grindr. En Manhot no, tienen tarjeta dorada también. ¿En dónde? En Manhot. Rafa sabe todo eso. Oye, esa pasan las Rafa sabe. Oigan, me parece que el que tiene es Rafa. Porque ¿usabas Tinder? Oigan, no, uso. Ayer lo usé. ¿Sí? ¿Y cómo te va a Tinder? Chicas, está Tinder. Ese es más afortunado. Jala. De los jala. Sí, ligas lleva varios. Oye, sí. Encuentros. No, a poquito. Oye, ¿y si te ha pasado que es la misma o te llega una gordita y no, hola? Fíjate que no. No, bien. Yo pido fotos. ¿Todo? No, si no mandas fotos. Pero no. Te pueden mandar una foto en internet. Me tocó que una traía premio. Yo confío. Yo no quiero un buen corazón, chavo. Que una traía regalo. ¿Neta? Pero pues ahí dije, ya estoy aquí, ya estamos entrados. Pero es como al 2x1, ¿no, güey? ¿Estás embarazada? Güey. No, tenía regalo. Es chido, güey. Traía truco. Truco. No, ah, mañana, no sé cómo. Sería lo mejor. Penne. O sea, una. Rapito. Penne. O sea, torta con milanesa, ¿así? ¿No, güey? Ok. Bueno, no sé si así. Torta con milanesa, no, man. Uy, está buenísimo. Está muy fuerte. Torta con milargueza, güey. De la buena, güey. No. Con harta crema, güey. Tenemos un video de Jet Lag que vamos a ver en este corte musical. Y regresamos a la cabina del Click. Sin ellos. Adiós. Cierran las redes sociales. No, no tienen sus redes. Sí, sí. Hay alguien que se rifa a darlas. Sí, ya se van. Pero no las habían sido por pantalla. No, todavía no. No, no corren. Es cuando quieran. No avisen. Bueno, vamos al video. Ahí está. Bueno. En Instagram estamos así como Jet Lag. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx.
que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Aquí estamos. ¡Ay, escucha ya lo peor, escucha lo peor, mi gordo. Regresamos a la cabina del Click con los chicos de Jetlag, que están por despedirse, chicos. Chicos, ¿dónde los encontramos? Ya los abrieron. Ya que me dolía el ano. Bueno, den sus redes. Ya, ya. Sube. Eso, aquí en nuestras redes. En nuestras redes sociales estamos ahora, como. Bájate. Jetlag. Jetlag en Instagram. Jetlag oficial en Twitter. Lo quitaron. ¿Qué más? No sé, cariño. En YouTube estamos como Jetlag oficial. Jetlag oficial en Facebook, Jetlag, nada más. Creo. Pero bueno, okay. Jetlag está verificada en Facebook. Y la estamos viendo en pantalla. Es igual aquí quiero empezar. Sí, ahorita van a aparecer en pantalla. Pero me encanta. Oigan. ¿Quiere que pase? ¿Qué pasa? Oigan, no les gustaría. Ahí está, ahí está. Ah, perfecto. Nosotros somos Gustavo Yata. Así estamos en Instagram. Tenemos vientos. Y así estamos en Facebook. Ok. Oigan, ¿no les gustaría regresar? Y luego en Twitter es Jetlag con oficial. Más tiempo. Oigan, con menos tiempo. No, menos maricones. Menos tiempo, con menos digo, tiempo. Digo, más tiempo. Con menos tiempo, no. Con que vengan un minuto. A ver, lo voy a invitar para el próximo. Pero que para el próximo click. Él esté más delgado. Pero vamos a hacerlo. Como meta, güey. Como meta, que esté más delgado. Me cantó el reto. Me cantó el reto. Sí, güey. ¿Y si está más delgado qué? De dos pomos, güey. Chescos. Va. Te presento mi programa. El próximo programa con Jetlag lo vamos a tener en el foro. Si quieren para venir. Que escucharlos cantando. ¿Está bien? Y nos echamos un especial de algo. De música. Pues un especial de algo. ¿Sí? De algo que les nazca. Hacemos un programa una en el foro. Dinámica padre, chavos. Los amé, la verdad me he reído muchísimo. Ya tengo que ir al baño. ¡El embarazo! Toma el elevador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya que se salga. Se van los chicos de Jetlag, pero no quedan nada. Adiós, gracias. Cuídense. Sálganse ya. Adiós. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. No quiten su eso. Su eso de eso. Pueden tener dispositivo, pueden tener. Oigan, ¿se dan cuenta que ahora nos acompaña una extra? Ven que siempre saludamos sí. A Legna con nosotros. Nuestra conductora invitada, Legna. Legna con amor. Y mi aplauso. ¡Bravo! Es que siempre le mandamos saludos a Legna, pero sí. Ahora sí está Legna sí, aquí. Legna, no hay problema ya. Que no le mandemos saludo. Aquí está. Aquí está Legna y ya. Legna, que no me extrañe. ¿Cómo te encontramos? Ya quedó la influenza. ¿Cómo te encontramos en las redes, Legna? Como Legna Hernández en Instagram, Legna Ángel 1 en Twitter y en Facebook como Legna Hernández. Listo, para seguirte. Y en X videos como Gustavo Yata con el L. Toquenla. O con L. Con L. H. Oye, ahora sí. Vamos a tener el tema de la noche. ¿Qué tal? Okay. De hecho, se los hice a Jetlag. Jetlag. Sí. Jetlag. Pero pues, no, es que fue muy difícil. No, es que Jetlag son no unas paraba madre, de me cayeron súper sí. Bien. A mí también. Sí, ¿verdad? Ya sí, sé, yo sabía que era un desmadre, pero... Yo me divertí mucho. Sabía que era un desmadre, pero no tanto. pero no se pasó. A ver, yo quiero saber el oso, su peor oso.
mi peor oso cuando dije, ¿quieres ser mi novia? No mames, qué osote. No, no es cierto, mi amor. ¡Sas, sacapún! No, yo creo que mi peor oso lo estaba pensando. Ajá, ya me decían eso, pero... ¿Sabes qué me pasó? Cuando íbamos a la primaria nos llevaban de viaje, ya sabes, que al rollo, que bueno, pues fuimos al rollo, que al rollo, es que era de gobierno, güey, fuimos al rollo, y en el rollo, pues, había una niña que me gustaba, y un amigo me bajó el traje de baño. ¡Ay! Por ahí. Cabina nos mandó un... Sí, ese es el peor oso que puedes haber tenido tú. Por lo menos en esa cabina, sí. Ese para mí no es mi peor oso. ¡Gracias, Cabina! Abraham de cabina. Sé dónde vive ese güey. No trabaja. Déjalo que llegue a su cantón. Ni va a haber casa cuando llegue. Incendiada, ¿no? Con los discos de allá. ¿Qué te pasó en el rollo? Pues me bajaron el traje de baño. No, creo que siempre mis osos son que me desnuden, güey. O sea, sí, pero por lo que muestras o por qué. Porque yo tengo mucho pudor con mi cuerpo, güey. Yo cuando voy a un baño no puedo hacer pipí en mi jitorio, yo me meto un cubículo. No, o sea, entonces yo tengo mucho pudor con mi cuerpo. Sentado. Entonces que me desnuden siempre para mí es muy... ¿Cómo le haces? ¿Y cómo le haces? Exacto. Solo con el puro cierre. O sea, ¿y de rapidín? Sí. Y abajo de la toalla y no me veo. Y luz apagada y ni me toques. Sí. Y cuando me toca además le meto un chingado. Órale, eso es un... A ver, Leina. ¿Qué onda, Luz? Y yo, sí, estoy tomada con los pegados. Mi peor oso. Sí. Yo creo que mi peor oso es... En secundaria me gustaba un niño. Uy. Perdón. Fuerte okay. Declaraciones. Tú sabes quién eres. Oye, te mando escribo al rato en WhatsApp. ¿Por qué? Sigue ahí las cenizas, ¿no? Yata. Y hashtag Yata lo va a matar, lo va a encontrar. No hay un corazón roto, nada. Sí, sabe dónde vive si te va a encontrar. No. No, presupuesto, pues ya no. Sí, no. Sí, o sea, ya pasó hace mucho tiempo. No me toques. Continúa, por favor. Entonces, los salones estaban uno enfrente de otro y eran de vidrio completo, pero tenían cortinas. Entonces. ¿Dónde estudiabas? ¿Te esperas de la pregunta? ¿Eran paredes de vidrio? Acabando la exposición. Ventanas, ¿cómo? Okay. O sea, pero era como una ventana que cubría toda la pared. Ah, ya, como ya, ya. Okay. Y entonces, estaba con una amiga y el chavo me saludó. Y yo me metí al salón a gritar así de emoción. ¡Y te vio! Estaba abierta la cortina y yo... No. Pero por ti, o qué sea... Pena. ¡Qué pena, no manches! Sí, es un oso. Sí, es un oso. Oye, ¿y luego de salieron? No. No, Rafa. Oye, no le eches leña al fuego. Okay. Mete el dedo en la llaga poquito. Sí. A ver, no, Rafa, no, Rafa. Yo creo que mi peor oso fue de chiquito. Mi mamá es maestra. Ajá. Y se copió jet lag. Sí, la verdad. Sí. Mi mamá es maestra y yo siempre iba después de la escuela a la escuela, trabajaba ella en su escuela. Y un día, pues, me hice popi en los pantalones. Ay, pero yo tenía como... Yo ni lo hubiese contado. Yo tenía... Cuéntate que queda ratera. Cuenta que son ratera, pero no me hacen popi. No. ¡Oh! ¿Pero la ratera no era Luciana? Sí, me hice popi, sí, pero... No. Pero debe ser de... Lo más pena no es el popi, sino la pena es que estaban en temporada de clases. Estaba como todo el mundo entraba y salía del baño de niño así como... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No. Tenía 8 años. Es válido, según yo. Creo, sí. Quiero creer que es válido. No. Que pues bueno, yo a los 8 años me hacía popó, me la agarraba y la aventaba. Oigan, es que yo lo que no entiendo es cómo se pueden hacer popó. Yo tampoco. Te ganas, te ganas. ¿Qué hago? No manches, es que cómo puede ser. La neta, yo tampoco nunca me hice popó. Yo la neta, no. O sea, se me ha salido la pipí. ¡Ay, ay! Güey, peor. ¿Cómo no? Me he echado las miradotas, ¿no? Todas las noches, aún tratándolo. No, estaba en el, ¿cómo se llama? En el ese de, como Six Flags, que te da vueltas. Okay. Así. Ah, sí. ¿Sí? Me estaba riendo tanto que me empecé a hacer pipí. No, o sea, pero poquita. Oye, está peor, ¿eh? ¿Ese es tu oso o no? No, ese no es mi oso. Hay peor que eso. Porque las señoras que estaban abajo de la montaña le hacían como que está lloviendo. ¿Qué pedo? No, mi peor no suban Fanta. Fanta. A ver. No, mi peor oso es que cuando un niño en primaria me quitó la silla y yo traía falda y como yo era toda así... ¿Top boy? Llevaba una mini faldita y qué mierda, que me caigo y así la falda me cayó como encima. ¿No traes nada abajo? No, sí, sí traía. Ah, ay, pues obviamente. Suelo, no traes nada abajo. Suelo no usar, pero... Sí, Héctorín. Mi amor, ya me regaña, ya. Ya uso. Ya compré dos. Ya voy a usar, digo, ya uso. Ya compré dos para ver si lo tuve. Edítenlo. Y también
también usa pañales. Ah, de vez en cuando. Solo cuando vas a ciclar. ¿Y tú qué día? Sí, mira, ¿qué día? Un oso. Hace dos añitos, con, bueno, el fallecido perro Aguayo, me contrató para hacer unas presentaciones con él en su, en su lucha, ¿no? Yo salí al principio y decía, estamos aquí en la lucha del perro. Bueno, me tocó estar en Televisa en una novela que se llamaba Qué pobres tan ricos. En el final de la novela, todas las cámaras. Tú eres la más pobre. Toda la televisión, todo el mundo con la mirada en la conductora que va a abrir el show. Claro. Eran las 2 de la tarde y yo agarro el micro y digo, ¡muy buenas noches! No. O sea, todo se convirtió en risas. Dijo, sí, pues claro. Porque... Sí, yo me sentí, pero seguí, eso ayudó para que se me quitara un poquito de chingón. Dije, buenas noches. No, y en la fiesta después me decían, ¿qué pasó? ¿Mediodía? ¿Qué pasó? Ya te molestan. Sí, pero bueno. No, sí, no, fue, sentí una pena terrible. Pero ella se usa calzón, lo bueno. Pero no me oriné. Ni me cagué. Oigan, no sé, sí uso calzones, pero... La neta, yo tampoco nunca me he cagado. O sea, ya, y nunca me he orinado, güey. Ay, sí. No, nunca me he orinado. Ah, ¿sabes qué? Sí me pasaba. Sí me llegué a hacer pipí dormido, pero nunca. O sea, bueno, nunca de hecho, voy a impartir un taller de cómo hacerte pupú. Porque ay, quieren ir. Pupú, así vamos a un video musical que nos va a poner Abraham. Espero tenga pupú ese video musical. Por favor. Y regresamos. Que alguien se haga. De esa pupú que tiene. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Porque ya me estaba haciendo de la caca, ¿no? Pues sí, regresamos y vamos a regresar para dar las redes. ¿Dónde nos pueden encontrar? A ver. ¿Yo comienzo? Sí. _ Rafa Díaz, doble con doble F, en Twitter y en Instagram y en Facebook como Rafa Díaz Oficial. Ahí está apareciendo, pero es Twitter nada más. Muy bien, ¿de este lado? A mí me pueden encontrar como, primero en la pantalla que me encuentren. Soy Gustavo y un bajo yate en Twitter, por favor, ahí me pueden encontrar. Y en Instagram como Gustavo, de todos lados, ya, encuéntrame, ya. Lo buscan en Wikipedia. Y a Legna la saltaron, güey. Okay, te Legna, voy a encontrar, güey. Yo te voy a encontrar ahora. Sabemos. Legna. Sabemos. Ya van ustedes. Ah, no, ahora no quiero, güey. Ya me enojé. Ya me caíste bien, güey. Pues. Ok, Legna. Ya da tus redes. Ya dila, o salte. Ya, no, salte. A ver. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Legna Hernández y Legna Ángel 1 en Twitter. Ok, sí. Las redes de con quién estás hablando. Bueno, entonces yo voy a dar mis redes. Es Luciana con doble C y H. Y con tu enojada, ¿verdad? Ya sé. Y en Facebook, sígame como Luciana. Pero búscalo, güey. Búscame, si no te encuentras. Y te vas a hacer pipí. Te voy a encontrar. Y te vas a hacer pipí. Y te voy a hacer pipí. No, no. Calzones. A ver, ahora, a mí me pueden encontrar en las redes como @ Key Díaz o en Twitter y en Instagram. Pero enojada. Ahí. Ah, sí. Sígala. No se va a hacer pop. Ella sí se hace pop. Y además nos pueden ver en nuestro sitio de Facebook, que es el click. Ah, sí, cierto. Nunca lo mencionamos. El click con Kate. Coloquen en Facebook el click con Kate y les va a aparecer videos de nosotros. Un poquito de todo, ¿no? Tras cámaras. Ah, unas fotos, sesión de fotos. Tras cámaras, sesión de fotos. Risas, comedia, momentos. Una foto de perfil, una foto de portada. Y las pocos de cuando éramos bebés. Ya quiero ver esas fotos. Y el disco de Jetlag. Y el disco de Jetta. Pues esto fue el click con Kate. Qué bueno que nos siguen cada lunes. Ya es de medianoche, ya váyanse a dormir. Regresamos el próximo lunes a las 11 de la noche por RadioTV.mx y repetición viernes 11 de la noche. Ahí nos estamos jodiendo, ¿va? Yo. Bueno, en el micrositio, también en otro micrositio, pueden ver los programas que no han visto. En el micrositio. Y síganme en las redes, güey. Y veme buscando ahorita que acabe.
RadioTV.mx presentó.